Hola pajitos, bienvenidos a un nuevo video más de Sobreviviendo desde la Pangea. Soy tu amiga Olivat y el día de hoy tenemos una nueva idea de negocio. El negocio es de Gordichovis. El nacimiento de Gordichovis es el nuevo emprendimiento de alguien que le gusta cocinar, que le gusta el rubro, que ama esa parte de la comida. Y hay una variedad de guisos como chorizo, chicharrón cocinado, chicharrón solo, quesillo, requesón. ¡Qué delicia las de requesón! La verdad es que a mí me encantan, me fascinan. Y vámonos, acompáñenme porque es un súper negocio, súper delicioso. Vender un alimento típico de otro estado a tu estado, como las gorditas michoacanas, pambazos u otros alimentos, es una venta segura, ya que la tradicional comida de una región a otra región se extiende con gran éxito asegurado. En este modelo de negocio se necesitan muy pocas cosas. La primera, muchas ganas de emprender. La segunda, una puerta que dé a la calle o algún lugar que ya tengas visto. Tus herramientas serán, ojo, vamos a dar precios del 2024, acuérdate que los precios cambian según la inflación. Una estufa con comal de aproximadamente 2.500 o 5.000 que se encuentran en el mercado. Un tanque de gas, dependiendo de los litros que se te acomoden, van los precios desde 1.025 a 3.000 pesos. El relleno del gas, que también va entre los 250 y 400 pesos. La manguera de gas, un aproximado de 200 pesos. Y ahora sí, vámonos con la materia prima, un aproximado de 1.500 pesos. Y no estamos contando los topercitos que necesitamos para poner nuestros guisos. Y pues yo ya le estoy entrando, vean, mire, ya me eché una. Voy con la segunda, o sea, no puede ser posible. Y bueno, no podía faltar el vaso de Jamaica. Y recuerden, panjeitos, si ustedes tienen ganas de emprender, emprendan sin miedo y triunfarán. Somos panjeitos y tenemos un mundo de negocios por conquistar. Están buenísimos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like, darle click en la campanita, no olvides compartirlo y nos vemos en el próximo video. Ay, traigo un pedazo de... Gordichovis en mi lente.